buenas tardes. Nada, abordamos hoy esta nueva sesión de las conversaciones en torno a la investidura. Nos presentamos a dos compañeros que vienen hoy para presentar dos de los puntos. Son Erika Sanz y José Antonio Fatas. Y nada, si queréis empezamos con el siguiente punto, que en el orden que iban, que es el relacionado con el tema de sanidad. Entonces, José Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, en el programa de Podemos, en las dos, hay dos propuestas que nos parecen que son lo que hacemos más hincapié y que nos parece que son las líneas imprescindibles para llegar a una partida común, ¿no? Una de ellas es la garantizar que toda persona que vive en la comunidad autónoma tiene derecho a todas las prestaciones sanitarias. Objetivo común del programa del Partido Socialista también, pero con una concreción, que es que tengan tarjeta sanitaria, porque bueno, pues se puede hablar de que tienen prestaciones, pero si no tienen la tarjeta sanitaria, pues realmente pueden no tener todas las prestaciones como cualquier otra persona, ¿no? Es lamentable que ese derecho se haya perdido en esta legislatura por parte de miles de ciudadanos, no solamente inmigrantes, sino españoles también, contraviniendo así pues lo que la ONU, la OMS, la Ley de Salud Pública de Aragón, la Ley de Sanidad Española, aunque no la Constitución Española, recogen como un derecho fundamental de las personas, ¿no? Bueno, pues ese es un objetivo que a nosotros nos parece que el primer trimestre de la legislatura tiene que verse cubierto en el 100% todas las personas que residen en Aragón, que tengan acceso a la tarjeta sanitaria. Y el segundo punto es el abordar la disminución de las listas de espera. En este sentido, pues, por mucho que se hable de que los servicios sanitarios son muy buenos, pues si las listas de espera son muy grandes, los servicios sanitarios no son muy buenos, porque producen graves problemas en muchas personas. El problema de la lista de espera es un problema que tiene muchos perfiles, porque en cada especialidad, en cada centro, en cada comunidad o en cada localidad puede ser distinto el problema. Las raíces del problema pueden ser diferentes. Ese habría que hacer, por lo tanto, un abordaje específico de cada una de las listas de espera, tanto en pruebas diagnósticas como en tratamientos, y crear unos protocolos. Nosotros tenemos una lista de 15 puntos concretos para abordar el problema de las listas de espera, ¿no? Otra cuestión importantísima en la lista de espera es una gestión honesta de las listas de espera, porque la lista de espera es algo absolutamente manipulable y de hecho muy manipulado, que está al albur tal y como están hoy, como se gestionan las listas de espera, pues las decisiones políticas pueden hacer cambiar completamente una lista de espera de un mes para otro, ¿no? Y en tercer lugar, la transparencia, que no se ha respetado tampoco en esta legislatura de Aragón, porque eso está regulado por el Boletín Oficial de Aragón, y no se ha cumplido para nada, ¿no? Recientemente han publicado las listas de espera falseadas por completo. Lo digo porque, claro, yo gestiono algunas de esas listas de espera, pero con dos años donde no se han publicado en los portales del Gobierno de Aragón. Entonces, nosotros pensamos que es un problema que también en el primer trimestre de la legislatura se tiene que abordar, no resolver, porque algunas de ellas no se pueden resolver inmediatamente, pero que sí crear una serie de mecanismos y de protocolos que aborden el problema de las listas de espera, y que si quieren, pues yo he hecho unas fotocopias para esos 15 puntos que consideramos importantes para gestionar el problema de la lista de espera, y que haya una transparencia absoluta y una información pública. El ciudadano tiene derecho a saber cómo están las listas de espera en lo que a él le atañe, y la administración, bajo nuestro punto de vista, una obligación
de dar esa información y hacerla accesible a todos los ciudadanos. Pues esos son los dos puntos esenciales que consideramos en el programa sanitario. Pues vamos a ver, de forma muy breve, ¿no? Porque yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. En cuanto al primer punto, que es abordar un plan de optimización para la reducción de desaparición de listas de espera, evidentemente estoy absolutamente de acuerdo que además eso tiene que ser abordado con la máxima transparencia que existía ya, y además existía casi por ley, bueno, no, sin casi. O sea, es que había obligación de publicar las listas de espera y sin embargo fue un incumplimiento absoluto que ha hecho este último gobierno, que las ha publicado cuando le venía bien o tal, ¿no? Transparencia, desde luego, protocolización del sistema de listas de espera, etcétera, eso habrá que abordarlo en este plan, pero evidentemente de forma urgente hay que abordar un plan para la progresiva eliminación y lo más urgente posible. Uno de los temas, estamos de acuerdo, de la calidad de la sanidad, de la atención sanitaria, evidentemente es la reducción de listas de espera y estamos de acuerdo. La universalización es que es algo que, claro, quizá pasó por pasar desapercibido algo, no fue menos grave lo que se hizo. Desde la ley Lluch, este país había una sanidad universal y gratuita, y a partir de hace poco, desde luego, se eliminó. Estamos de acuerdo, desde luego, con la inmediata. Y evidentemente, pues sí, que los tres meses, sobre todo por temas técnicos que puedan ser, el reparto de la tarjeta, etcétera, pero creo que hay que abordarlo de forma urgentísima, que no solamente es la atención sanitaria, que sí que se viene haciendo y tal, sino que tengan los derechos de prestación como cualquier otro, como cualquier ciudadano que tenga en estos momentos la tarjeta. Por lo tanto, estamos de acuerdo que desde luego se tenga la tarjeta sanitaria, no solamente el derecho a la prestación. Entonces, por supuesto que estamos de acuerdo. Y lo último, además, que se ponía, quizá un matiz, lo del tema para financiar el mínimo coste que pueda acarrear estas medidas. Evidentemente, vamos a ver, siendo realistas, no será mínimo coste, pero aún así habrá que financiarlas. Lo único que no se puede unir la financiación de estas medidas solo a quitar la deducción de la cuota autonómica por el tema de los seguros privados. Lo de los seguros privados, nuestra posición siempre ha sido contraria. No podíamos estar defendiendo, o no podían estar aguantando, como iba defendiendo el gobierno, que había recortes sanitarios, y sin embargo, a los que podían pagarse un seguro privado, se les incentivaba. Por lo tanto, la deducción, evidentemente esto habrá que hacerlo en la siguiente presupuesto, porque ahora ya está todo hecho, pero desde luego estamos de acuerdo también absolutamente en eliminar cualquier tipo de deducción de los seguros privados en la parte autonómica, en el tramo autonómico de la renta de las personas físicas. Por lo tanto, simplemente con el único matiz de eliminar la unión de que para financiar estas medidas haya que plantear esto, esto hay que plantearlo y hay que financiar las medidas con presupuestos, con los presupuestos que tengan que ser, vamos, estaríamos de acuerdo y bueno, así de simple y de claro, aquí hay en temas sanitarios una absoluta coincidencia con el tema y por supuesto con la transparencia, etcétera, que se plantea. ¿De acuerdo? Alguna matización. No es cierto que se les esté dando asistencia sanitaria, por lo menos a los inmigrantes sin papeles. No solo las prestaciones, sino tampoco la asistencia. Porque, de hecho, la Casa de las Culturas tiene que hacer grandes esfuerzos para que algunos que lo necesitan de forma urgente se les atienda. O sea, solamente se atiende la urgencia y los niños y los partos. Lo demás depende de la buena voluntad del médico de primaria. Pero claro, el médico de primaria, si tiene que derivar a un paciente al hospital, no puede. Porque en el hospital exigen unos registros. O sea, que a esa gente se le ha excluido, de hecho, de la asistencia sanitaria normalizada. En cuanto a lo de que planteábamos del presupuesto de la exención de los seguros privados, no es que tenga que haber un nexo mecánico entre lo uno o lo otro, sino que, como muchas veces se dice, no, ¿y de dónde se saca el dinero? Pues nosotros decimos, pues para esto se puede sacar, por ejemplo, de aquí, ¿vale? Esperar, como dices, al siguiente presupuesto es esperar un año. Y yo creo que este es un problema que no se debe de esperar un año, sino que se debe de empezar a trabajar ya, porque no es,
yo no tengo una cuantificación, no tenemos una cuantificación de lo que podría suponer el coste de esto, pero desde luego no es ninguna cifra inabordable ni grave, ¿no? Bien, y otra cuestión de la lista de espera. El tema no es tan sencillo como parece en un sentido, ¿no? El abordaje de la lista de espera en estos momentos en Aragón exige un replanteamiento de las cargas de trabajo y de la distribución de la población con respecto a los centros sanitarios, porque es absolutamente, está muy desequilibrada en la ciudad de Zaragoza. En el resto de la comunidad probablemente no, pero en la ciudad de Zaragoza el hospital Miguel Servet atiende menos de 400.000 personas, con un hospital de más de 1.000 camas y con una cantidad de personal sanitario tremendo. El hospital clínico, para no llegar a 300.000 personas, un hospital de 700 camas y unas plantillas también considerables. Y lo que antes era el sector 1, para una población de más de 200.000 habitantes, pues 300 camas, de las cuales muchas emplean para los otros dos sectores, y con una plantilla, y vamos, lo conozco muy bien porque yo trabajo en el Hospital Rollo Villanova. Entonces, eso, claro, provoca unas distorsiones en la lista de espera y en las cargas de trabajo tremenda, ¿no? Esto habrá, y el decreto del área única, que no entran las medidas, pero que me imagino que estaremos de acuerdo en que habrá que derogarlo, porque es una barbaridad, pues esto puede simplificar la gestión de esto o complicarla muchísimo más, depende de la voluntad política con la que se aborde. Pero la lista de espera exige hacer un reparto de las cargas de trabajo equitativo con las infraestructuras y con los medios personales de los que se dispone. Quizá me he explicado mal y lo voy a aclarar. Lo único que he dicho para el presupuesto que viene es algo que es la deducción, porque claro, la deducción en esta renta ya se ha hecho, ¿no? Evidentemente, o sea, tiene que ser ya, o sea, en el próximo, porque esto hay que hacerlo a la vez que las medidas presupuestarias y las medidas de ingresos y tal, entonces, urgentemente, la deducción, quitarla. Pero ya no solo porque puede ser necesaria para financiar, sino porque es una medida absolutamente injusta, ¿no? Entonces, eso, de acuerdo. En las otras dos medidas, evidentemente, no hay que esperar un año. O sea, hay que abordarlas de forma ya. O sea, estamos absolutamente de acuerdo que hay que abordar ya ese plan de reducción de listas de espera y, desde luego, lo otro, que es el dar la tarjeta sanitaria, es también un tema de justicia, y no solo eso. Hay que recordar que allá donde ha gobernado las comunidades autónomas que ha gobernado el Partido Socialista, a pesar de contradecir la legislación estatal, se han seguido repartiendo las tarjetas. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo en las dos primeras medidas, de acuerdo, y lo que sí que decimos que hay que abordar, lógicamente, pero eso es, no es porque lo digamos nosotros, simplemente de que hay que abordar, es el de la deducción. Hay que quitarlo nada más que se puede, y cuando se puede es pues en la próxima elaboración de presupuestos, que será, vamos, ya digo yo que sí. Incluso digo, lo de la tarjeta sanitaria es tan prioritario, lo de la universalización, que desde luego nosotros en el primer, prácticamente en los primeros días hay que intentar solucionar. Lo que pasa es que evidentemente los tres meses son, entiendo que son pues porque la complejidad de dar las tarjetas, repartirlas, tal, etcétera. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo, simplemente la no vinculación, que habrá que financiar estas medidas, pues que habrá que financiarlas, y desde luego la deducción habrá que retirarla, porque sí, simplemente. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo en esto, y luego en el texto, pues como nos tendremos que ir pasando el tema, pues para que quede mejor, pues ya veremos el texto, pero absolutamente de acuerdo en las medidas, al 100% las compartimos. ¿De acuerdo? Pues si os parece, pasamos a la medida de educación. Hola, buenas tardes. Respecto a educación, vemos primordial abordar una serie de puntos, y el primero de ellos es la paralización de la LOMCE. Desde hace tiempo la comunidad educativa ha estado manifestando su rechazo a la LOMCE, una ley nacida sin consenso social ni político, que es injusta, segregadora, clasista, sexista, realizada bajo criterios mercantilistas, obsesionada además con la evaluación y el éxito, y no dar con respuestas a las necesidades sociales y garantizar el desarrollo integral de los ciudadanos y ciudadanas. Y además somos varios partidos los que nos hemos comprometido a paralizar la implantación de la LOMCE en Aragón.
ante distintas organizaciones sociales y también ante la ciudadanía. Pero entendemos que en esta reunión, por la importancia y la urgencia que tiene el tema, pues ya está acabando el curso escolar y los centros tienen que hacer previsiones para el próximo curso, pues vemos necesario hacer patente un compromiso real y efectivo que no deje lugar a dudas de que verdaderamente se producirá una moratoria en la implantación de la LOMCE en ESO y bachillerato en el próximo curso y también la minimización de la LOMCE en primaria, cumpliendo con las iniciativas legislativas y acciones jurídicas necesarias para ello. Además, también entendemos que a la vez que se establecen estas acciones, pues vemos que es necesario proceder a rebajar el horario de religión al mínimo posible que permite la ley y que además esto se puede abordar 100% desde la competencia autonómica. Entonces creemos que es muy importante abrir esa posibilidad legal, ya que bueno, pues estamos apostando por un modelo público y laico de la escuela. Ese sería el primer punto. ¿Continúo? Ah, vale, pues vale, bien. Otro punto que tenemos fijado, ¿no?, es que después de los recortes que ha venido sufriendo la educación pública en esta última legislatura y que la han llevado a un estado de emergencia, pues también queremos incidir en un compromiso a una financiación digna de la misma, revertir los recortes que han sufrido tanto los centros como el profesorado, como las familias, y recuperar todo lo que se ha perdido. Además, también en defensa de la educación pública supone en todo momento atenderla como la red de escolarización prioritaria. En esta última legislatura recordamos que se han perdido 47 aulas de 3 años en la pública y solamente 2 en la concertada. Entonces, una medida concreta, muy concreta, que queremos que se cumpla y que apostamos por ella, es que siempre que haya que cerrar una unidad en una zona por falta de alumnado, esta sea siempre en un centro concertado, si lo hay. Es decir, dicho de otra manera, no cerrar unidades en las escuelas públicas si en la zona hay unidades concertadas. Y por último, pero no menos importante, es abordar de manera muy urgente lo que para Podemos además forma parte de un plan de rescate ciudadano, y es el tema de becas de comedor escolar. Son muchas las familias que están pasando una verdadera emergencia social y sabemos que estas becas actualmente llegan a muy poca gente y entendemos que hay que ampliarlas de manera considerable para que lleguen a todas las personas, a todos los niños y niñas que lo necesitan, y además cubriendo el 100% del coste del comedor e incluyendo junio y septiembre. Es escalofriante el nivel de pobreza infantil que existe en Aragón, superando la media nacional, y creemos que hay que incluir una partida presupuestaria, la que sea necesaria, así como cuantas ayudas se dediquen para erradicar la pobreza y abrir los comedores escolares en verano en las ciudades y en las zonas rurales que no tengan comedor, pues evidentemente ayudas con bonos de comida, ¿no?, que sería lo más procedente. Entonces, desde luego, creemos que en este punto hay que tomar una decisión clara y contundente para acabar con esta situación. Podemos lo tiene muy claro, y es que ningún niño ni ninguna niña de Aragón va a dejar de tener al menos una comida digna al día. Y ya está. Bien, por partes, vamos a ver. Está bien, en la propuesta que nos hicisteis en el decálogo planteabais dos temas concretamente, que era la LOMCE y los comedores escolares. En cuanto a la LOMCE, está bien que se plantee como un punto de negociación, pero bueno, manifestar que ha sido, yo creo que el campo, o sea, un elemento fundamental y protagonista en el debate político, no solo de estas Cortes, sino en la sociedad, de los partidos políticos y de la comunidad educativa. Y no es de ahora, ¿no? Es decir, está bien que coincidamos en ese análisis. Lo has dicho, Erika, que además partidos políticos, entre los que estamos vosotros y nosotros, hemos firmado ese compromiso, lo firmamos ya hace mucho, pero nosotros en el Parlamento hicimos un registro con 10 grupos parlamentarios en las Cortes Generales, registrando, que os lo he traído aquí, registrando el compromiso de derogar la ley allí donde se puede, que es en las Cortes Generales, ¿no?, en julio del 2013.
Por lo tanto, es decir, es un compromiso que yo creo que es claro y que está bien que lo digamos, pero que es manifiestamente comprobable por ambas partes. Y desde luego lo que sí que coincidimos, ¿no? Y en el análisis que tú ya has hecho, que te has metido en más, es que, bueno, la política educativa, cambiar la política educativa que en este momento está haciendo el Partido Popular es una prioridad para el Partido Socialista. Lo ha sido una prioridad política cuando ha gobernado y lo ha sido también cuando hemos estado en la oposición y, por supuesto, cuando tenemos aspiración de gobernar, ¿no? Que es devolver los niveles de calidad que la educación tenía al menos hasta el 2011, ¿no? E incluso mejorarlo y ir para adelante. Pero planteabais, y claro, nosotros nos hemos fijado en los dos elementos que poníais de análisis como prioritarios, ¿no? Como esas líneas rojas que planteabais. Y analizándolo, hay solo un condicionante, y es el tiempo. Y si en algunas otras iniciativas os hemos dicho que en 3 meses es imposible aprobar una ley, aquí os decimos que si tardamos 3 meses en hacerlo, ya no tendremos tiempo de paralizar la implantación de la LOMCE. Ya no podemos. Es decir, estas medidas, tanto la paralización del currículo aragonés de la LOMCE, como las becas fundamentalmente habilitadas en verano, solo será posible si hay un nuevo gobierno en la primera semana de julio. Solo. Y eso tenemos que ser claros. No podemos hacernos trampas al solitario o engañar a la ciudadanía. Es decir, la paralización, y yo creo que lo conoces perfectamente, Erika, la suspensión del currículum solo puede hacerse antes de que inicie el periodo de matrícula ordinaria, que es del 13 al 20 de julio. Los centros, me consta que además aquí en Zaragoza, como saben que es muy viable una alternativa de izquierdas y saben el compromiso de los que vamos a componer ese proyecto de cambio de paralización de la LOMCE, me consta que los directores de los centros están mandando aquí en Zaragoza que retrasen la matrícula de los alumnos adscritos, es decir, esos que pasan de sexto de primaria a primero de la ESO, a la segunda semana, es decir, que lo hagan en la fecha ordinaria, precisamente esperando a que haya un nuevo gobierno. Por lo tanto, hay un condicionante importante, lo digo por el hecho de que la responsabilidad la tenemos también nosotros en cuestión de agilizar. Y pasa exactamente igual en las becas de comedor. En las becas de comedor aquí, o interpreto yo, mezcláis dos cosas, porque habláis de cambios de criterios en el acceso, de cambios de requisitos en el acceso. Nosotros planteamos que toda la familia que tenga menos de 16.000 euros de ingreso va a tener el 100% de la ayuda de comedor para sus hijos. Y, por otro lado, habláis de habilitar, bueno, decís que se habiliten esas becas en verano, pero se supone que lo que estáis planteando es que se abran comedores escolares en verano y que evidentemente los usuarios de esos comedores escolares tengan una beca, que es diferente, ¿no? Y que decís que el 1.100.000 euros, eso no sería para cubrir toda la apertura de la convocatoria de becas, sino solo sería para la parte de verano, que es la partida que está financiada en colaboración con el Ministerio de Sanidad. Entiendo que hacéis referencia a eso. Pero la ampliación en los requisitos de la convocatoria tiene algún otro problema, y es que la convocatoria ya está en marcha, la del curso 2015-2016. Ha habido muchas familias que no han accedido ya a la convocatoria porque no cumplían los requisitos de acceso. Es decir, que podemos provocar daños colaterales si ahora mismo ampliamos esa ayuda. Deberíamos de abrir otra nueva convocatoria. Lo que sí que podemos hacer nada más entrar es ampliar al 100% de la ayuda, que está al 80%, pero debemos de pensar bien si podemos realmente sacar una nueva convocatoria con nuevos requisitos cuando ya hay usuarios que la tienen adjudicada, porque ya lo sacó el departamento. Por lo tanto, también se necesita premura para conocer realmente cómo están los expedientes y si es posible hacerlo. Nosotros hacíamos una propuesta matizando que la paralización del currículo de la LOMCE, o sea, del currículo de ESO y de bachillerato aragonés, se puede hacer, pero siempre que lleguemos antes de que se haga la matrícula ordinaria, porque si no después es imposible, es un caos. Y ahí va, añadimos también todos los programas de atención a la diversidad que no los habéis puesto, es decir, currículo, evaluaciones y programas de atención a la diversidad, que también podemos perfectamente, y gracias a nuestra competencia, seguir conservando lo que eran los programas de aprendizaje y los de diversificación curricular, y no los nuevos que están planteando ahora el Partido Popular a raíz de la LOMCE. Vale, bueno, siguiendo un poco, yo creo que era necesario, cuando hablamos
de paralizar la LOMCE y de pensar que no es una ley, como creo que hemos defendido todos los partidos y las organizaciones sociales, que defienda la calidad del sistema educativo, que no está defendiendo la igualdad de condiciones y la igualdad de oportunidades, sí que veo bastante necesario precisar si el PSOE se va a comprometer con la defensa de la escuela pública y ante la posibilidad de que en una zona escolar se pierdan matrícula, donde se cerrarán unidades, será en la concertada. Yo creo que es necesario fijar esa posición. Sí, completamente. Lo hemos fijado y lo hemos hecho. Estamos absolutamente de acuerdo, lo llevamos en el programa electoral y así nos hemos comprometido con la comunidad educativa, pero no hace ni un mes ni esta semana. Lo llevamos haciendo hace 4 años, desde que estamos hablando. Y lo que pasa es que, claro, que ese es un elemento nuevo que habéis traído hoy al debate. Ese no estaba en el decálogo. En el nuestro no. No sé si en el tuyo sí, en el nuestro no. En los 10 puntos no. Solo estaba la LOMCE y los comedores. ¿Algún fallo ha debido de haber de información? En el nuestro no, ¿eh? Entendía que porque habíais marcado como prioridad, ¿no?, o como líneas rojas. Hay muchos otros elementos, es decir, recuperar el número de profesores que se ha perdido, que se han perdido más de 2.000, recuperar los niveles de calidad en la educación, que lo he dicho yo, es decir, esa es nuestra prioridad. La política educativa es una prioridad para el próximo gobierno, si somos capaces de hacerlo y hacerlo cuanto antes, ¿eh? Porque es verdad que cuanto más tiempo perdamos, que está muy bien debatiendo y demás, y es fundamental, más tiempo tiene el Gobierno, el Partido Popular, de seguir haciendo esa política que tanto criticamos y que tanto estamos criticando. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que requiere por parte nuestra agilidad, precisamente para intentar evitar que el PP siga masacrando la educación pública, que creo que es que lo defendemos ambos partidos. A mí, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo y ojalá sea así y se pueda por fin empezar a construir una política educativa en este país como la que se merece, ¿no? En cuanto a lo que ha dicho de las trampas administrativas, es cierto, ahí la comunidad autónoma no puede derogar una ley que han aprobado las Cortes Españolas, está claro. Pero bueno, hemos visto tantas maravillas administrativas que hacen lo que parecía imposible, que no es una excusa en este caso, porque siempre no hace falta derogar, se puede implementar con nuevas medidas a cargo de la comunidad autónoma. Entonces hay temas que es que para nosotros no hay excusa administrativa posible. Los niños tienen que comer, las becas tienen que, etcétera, ¿no? Entonces es una cuestión de voluntad política, ¿vale? A mí me parece muy bien lo de la voluntad política, que ya lo hemos manifestado, pero ese no es el debate. Estoy diciendo que claro que sí, que hay que paralizar la LOMCE, y lo que estoy diciendo es que para paralizar la LOMCE tenemos que hacer al gobierno cuanto antes. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo Podemos y PSOE en eso? Sí. Pues vale, pues ya está. Es lo único que he dicho. Pero que no mintamos, no lancemos falsas expectativas. No podremos paralizar la LOMCE, Gonzalo, si... A ver, no, pero ¿no? Es que pero... no está mintiendo nadie. Yo creo que es un verbo que está saliendo de forma recurrente. No, es que sí que creo que es una palabra que está saliendo de forma recurrente y en todo momento estamos lanzando, insisto, propuestas que tienen una base sólida, como se está demostrando en las argumentaciones. Entonces, simplemente creo que debería quedar claro que lo que estamos diciendo es que no se pueden muchas veces resguardar darse en motivos administrativos para impedir ciertas cuestiones, y a la hora de que lleguemos a un acuerdo, pues evidentemente si estamos sentados todos aquí es porque hay una voluntad de llegar a un acuerdo, y el acuerdo se demostrará si a la hora de redactar los textos reflejan lo que hemos estado aquí diciendo y reflejan cifras y datos concretos para luego poderlos contrastar. Vamos a ver, yo ni os he acusado a vosotros de mentir, he dicho no mintamos, es decir, no nos engañemos a sí mismo, no pongamos que queremos paralizar la LOMCE, pero sepamos que la podremos paralizar si se forma gobierno antes de la primera semana de julio. Si simplemente he dicho eso, es que del 13 al 20 las familias tienen que hacer la matrícula y tienen que hacerlo en función de currículo LOE o currículo LOMCE. Yo creo que es bien sencillo. De todas formas, no depende de nosotros solo, ¿eh? Lo de que se forme gobierno depende de nosotros, de vosotros y seguramente de más cosas. Por supuesto, No, me parece ya demasiado. Yo cuando he introducido... No sintáis que nos hemos incluido todos. Sí, pero fíjate, yo cuando he introducido el debate no me refería a la LOMCE, me refería a las becas de comedor.
¿vale? Porque tú, en tu intervención has dicho pues que ya hay unas normas del 80% y tal. Me refería, quizá no lo he explicitado y he cometido esa torpeza, pero explícita, me refería concretamente a eso. Ahí no hay excusas administrativas. Los niños tienen que comer y comer en condiciones. Y si hay unas restricciones en las becas o si ya se hace una convocatoria extraordinaria o lo que haga falta. Y eso no admite excusas administrativas de ningún tipo. Eso es una cuestión exclusivamente de estricta justicia social y de voluntad política. Sí. Nosotros, de hecho, el requisito que ponemos es que las familias, vosotros ponéis dos veces el IPREM y nosotros planteábamos como límite 16.000 euros, que es prácticamente 1.000 euros más por familia. Lo tenemos absolutamente claro. Lo que yo quería decir es que había dos temas en la misma propuesta, que una era cambio de requisitos en el acceso de becas para el 15-16, que esa convocatoria ya está, por lo tanto tendríamos que hacer una nueva convocatoria, sí, pero en septiembre ya tienen que tener, las familias tienen que tener el derecho ya. Y la otra es la del verano, y la del verano pasa lo mismo, el 30 de junio cierran los colegios, que son quienes tienen que tener los comedores abiertos, y ese trabajo hay que hacerlo previamente. Lo estoy hablando porque yo creo que son elementos que tenemos que conocer para hacer propuestas que se puedan cumplir y que podamos hacer. Claro que el compromiso es absolutamente claro por ambas partes, pero que sepamos en el escenario que nos movemos. Por terminar un poco el debate de la prisa que hay de llegar a un acuerdo, yo creo que durante esta semana todas las propuestas que os hemos hecho, absolutamente todas, habéis dicho que estabais de acuerdo. Quiero decirte, de momento solo quedan dos propuestas más y terminar de matizar las cuestiones técnicas, a no ser que haya alguna propuesta que os echéis atrás. En principio, hasta ahora habíamos llegado a un acuerdo básico, tanto en intenciones como, quiero decir, había pequeñas cuestiones técnicas que había que rematar. Entonces no entiendo, realmente sonaba un poquito como que nos responsabilizabais de si no llegábamos a un acuerdo. Es algo que depende de ambas partes. Y que yo creo que hasta ahora habéis aceptado todo lo relativo a Rescate Ciudadano. Todas nuestras propuestas han sido aceptadas. Lo que pasa es que en este tema en concreto, lo único que se está diciendo que sí que hay una fecha de caducidad o de no retorno, de hasta los puntos que hemos visto hasta ahora, en este momento sí que hay una fecha que hay que hacerlo antes. En ese sentido ha sido lo que ha, vamos, no, que ha dicho no, Maite, es que aquí pone, en vuestra propuesta pone tres meses, por en eso. En ese sentido, por eso, y por eso he dicho antes. Sí, a ver, yo es que creo que estamos abordando temas que tienen un trasfondo humano bastante sangrante, que compartimos todos, y desde el mismo momento que estamos hablando de que hay pobreza infantil, es que el plazo debería ser mañana, no es la 11 el 1 de septiembre. Son temas que de por sí todos somos conscientes que necesitan una urgencia política, y no es de una semana, es de una urgencia, y creo que en ese sentido estamos todos sentados y con esa vocación. Entonces, si planteamos ese tipo de plazos vinculándolos a este tipo de cuestiones, yo creo que son temas muy sensibles y mejor, sabemos todos que somos conscientes de que hay detrás una presión social importante y estamos haciendo el esfuerzo por políticamente desbloquearlo. Sí, Gonzalo, pero que por ejemplo el tema de la 11, el tema del 11 es una cuestión ideológica y de valores y demás, y simplemente se está diciendo, si queremos, que estamos de acuerdo, de paralizarlo, tenemos una fecha concreta más o menos para poderlo hacer, estando de acuerdo las dos partes de quererlo hacer. Es simplemente eso. Es que si llegamos un poquito más tarde, digo en general, quien quiere paralizar no se puede hacer aunque se quiera hacer. Simplemente es eso. Por eso es incorporarlo ahí, ¿no? Es decir, el saber que tenemos es esa limitación exclusivamente. Esa. Sí, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver quién va a querer ponerse de acuerdo y quién no. No vamos a ver en estos días. Hombre, estamos de acuerdo. Yo no le daría más, no le metería más rollo, la verdad. Ambas cosas, pues venga. Pero si es que... ¿Ya está? Bueno, yo voy a presentaros la última medida de Rescate Ciudadano. Esta es relativa a la energía. Primero comentar que en el programa de Podemos el tema de un nuevo modelo energético en Aragón se le da una importancia fundamental, pero como simplemente se trata de la investidura, hemos decidido colocar dos temas fundamentales
o dos propuestas para nosotros fundamentales. Una, el fin de la pobreza energética, integrado en lo que nosotros denominamos rescate ciudadano, y por otra parte lo que es la, lo que consideramos sería una fiscalidad justa frente a las hidroeléctricas. Por enmarcarlo un poco, el tema de la pobreza energética está claro, porque se plantea, y el tema de la fiscalidad justa, está claro que en este país las empresas hidroeléctricas son el segundo gran poder económico después de la banca en España, y la importancia que han tenido a la hora de ir marcando todo lo que ha sido la política energética en este país. Lo conocemos todos, no me voy a enrollar en exceso. Quizá lo que hay que remarcar más es la gran estafa que todos conocemos como el déficit de tarifa, ¿no?, que ha supuesto este aumento que todos sufrimos del recibo de la luz. Por otra parte, señalar que Aragón está bastante aventajada en lo que se refiere a este tipo de energía, ¿no? De hecho, más del 55% creo de energía es eléctrica. En Aragón con energías renovables creo que se hace un 78% de la energía y es casi exportamos un 40%. Nos deberíamos de preguntar si la región aragonesa tiene algún tipo de beneficio de todo este beneficio que sacan las eléctricas. Por eso hemos considerado estos dos puntos los dos puntos más importantes a señalar. La medida en concreto sería, por una parte, la imposibilidad de que haya un corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de vivienda habitual y cuando el impago de la factura sea debido a motivos ajenos a la voluntad o por pobreza sobrevenida. La medida se complementaría estableciendo lo que sería un mínimo vital de energía mensual, que una vez que se constatara esa situación de pobreza, el pago solo podría suponer un 10% de los ingresos familiares. Para eso habría que dotar o crear un fondo autonómico contra la pobreza energética. Eso sería una medida contra la pobreza, las medidas contra la pobreza energética. Y por otra parte, planteamos como una forma de tener ingresos un impuesto que lo denominamos impuesto sobre la afección medioambiental causada por el aprovechamiento del agua embalsada por parte de la gran hidroeléctrica, y su cuantía sería un céntimo de euro por kilovatio. Bueno, lo único, mencionar alguna cifra que supongo que también conoceráis. En concreto, en Aragón hay un 10% de familias en situación de pobreza energética objetiva. Quiere decir, cuando decimos pobreza informática objetiva, es que no pueden pagar el recibo de la luz, y hay un 19% de familias que le supone más del 10% el recibo de la luz, que es un poco el estándar a nivel europeo de lo que no se debe de superar como gasto en energía a nivel de viviendas. Lo dejamos en vuestra mano. Bueno, comprendo perfectamente los datos que nos has dado, y siendo coincidente con ellos, lo que yo puedo decir de las propuestas que nos hacéis, que siendo honestos es prácticamente imposible o imposible en tres meses plantear lo que es reformas legislativas y normas necesarias para solucionar este problema. Evidentemente que deberemos trabajar para solucionarlo, pero en estos tiempos es imposible. Este es un sector muy regulado, como no se os escapa, el sector energético, sobre todo de legislación europea y de legislación española, o sea, de
nacional y muy marcado en lo que es la libre competencia, siendo muy pocos operadores los que trabajan en este sector. Entonces, ese es un condicionante que queramos o no queramos, lo tenemos encima, ¿no?, como una losa. Yo, de todas maneras, os voy a plantear un poquito, un dibujo, y valoremos la situación. Estoy de acuerdo en que debe abordarse desde las políticas sociales el tema, y nosotros incluso lo plantearíamos dentro del plan de emergencia ciudadana que ayer comentábamos, que yo creo que se debería incluir ahí. No hay que obviar también, y ya sé que eso es muy difícil, de que hoy en día se está produciendo en Aragón un efecto que las zonas rurales quedan despobladas en un porcentaje muy importante durante los 6 meses del invierno, porque mucha gente mayor no puede financiar el coste energético. Y ese es un problema en Aragón tremendo, y sobre todo en zonas muy despobladas que se tienen que ir a vivir con sus hijos, en familiares, en zonas urbanas. Y eso lo vivimos diariamente, y la gente del medio rural más. Nosotros, en las medidas que os pasamos, en el punto 4 hacemos referencia a una proposición de ley que presentamos en noviembre del año 14 del Grupo Socialista, Ley de Medidas Urgentes contra la Exclusión Social que atienden situaciones de emergencia social, donde estaban incluidas. Y en el punto 30... la implantación de impuestos medioambientales siempre que no comporten pérdida de competitividad a empresas aragonesas. Ese era un poquito el planteamiento de nuestras historias. Ahora bien, sepamos que los impuestos ambientales difícilmente podrán ir más que a inversiones medioambientales. En un presupuesto es así. O sea, irán a la caja común y tendrán que ir a inversiones medioambientales. Y se deberá dotar presupuestariamente el plan de emergencia ciudadana con suficiente economía para el tema. Sepamos también que será recurrido hasta el final y hasta los extremos. O sea, seamos conscientes de todas estas cuestiones. Se deberán grabar, entiendo yo, se deberían grabar lo que son actividades industriales de la propia agua. Vamos a ver eso cómo se plantea. Yo os haré un planteamiento. También choca, os quiero decir que choca con las reivindicaciones tradicionales de los llamados territorios cedentes. Digo cedentes, territorios donde se almacena el agua y donde son productores de energía eléctrica. Ahí hay unas reivindicaciones permanentes que os las voy a decir simplemente. Son las afecciones medioambientales de las grandes presas, del transporte energético y de todas las infraestructuras necesarias para la producción eléctrica. Se está demandando desde territorios cedentes costes medioambientales, los costes del recurso y la reserva energética de las grandes centrales que están produciendo y tienen reservas energéticas para el Estado, que por ahí también se podría entrar y se debería entrar. Mi planteamiento en el tema sería una cuestión que no sé si la veis correcta, no la veis correcta, pero tal. Se necesitan, en principio, personas de un cierto cariz técnico, capaces de estudiar qué datos hay en otras comunidades autónomas donde se está trabajando en estos impuestos medioambientales. Aspectos cualitativos. ¿Se graba sobre la producción o se graba sobre la potencia instalada? Unas cuestiones tienen más debilidad jurídica y otras tienen menos debilidad jurídica. Tipo de producción energética, a partir de qué porcentajes de potencia se instala, a cualquier central que produce o a las grandes masas de agua, a las grandes centrales, pero claro, las grandes multinacionales o productoras de energía también tienen pequeños saltos, quiero decir, que ese es una cuestión. Temas sobre agua embalsada, temas sobre capacidades de la presa, elementos de transportes que comentaba antes, son necesarios para la producción todos. Se graba todo, se calcula, y eso es lo que estoy comentando aquí, está demandando también el territorio, los territorios cedentes. Segundo, el plan propio de la emergencia, hay que incluirlo en ese plan. Es necesaria la creación de un servicio de administrativo de evaluación de la necesidad. Todo eso comporta tiempo y, evidentemente, un compromiso económico, como comentábamos ayer, presupuestario y de fiscalidad, porque se deberá aprobar también las leyes de fiscalidad correspondiente. Y por donde he empezado, 3 meses es imposible. Hay que acordar y encargar la redacción de que estos técnicos trabajen, que hagan un planteamiento, que el Gobierno lo apruebe, que técnicos jurídicos hagan una ley, unos informes del departamento, unos informes de los servicios jurídicos, unos informes de la Junta Consultiva, una tramitación parlamentaria, no sé si un proceso de participación, un debate.
Esto en 3 meses es imposible. Cabría buscar otras soluciones, pero esta que hoy se plantea aquí, yo creo que por temporalidad es imposible, aparte de toda la inseguridad jurídica que este tema comporta. Bueno, a ver, vamos un poco por partes. Por una parte, la medida, la primera medida, la imposibilidad del corte de suministro, yo creo que es una medida que por decreto ley se puede ejercitar, modificar el presupuesto, es decir, que haya imposibilidad de cuando empiece el invierno de que a nadie se le corte la luz. Esa medida puede ser rapidísima y en un principio con un coste no excesivamente elevado. Estoy de acuerdo contigo que el tema del impuesto es complicado, es decir, nosotros lo tenemos claro también. Sabemos que han sido recurridos en varias comunidades autónomas varios intentos que se han hecho, no quizá tan sagaces, pero bueno, que lo han intentado. Entonces, podemos acordar o nos podéis decir vosotros tiempo para la implementación de lo que sería el impuesto, en vez de 3 meses, 6 meses, quiero decir. Vosotros decir, el tema del impuesto realmente hay que estudiarlo, hay que ver efectivamente dónde se capacidad y competencia tenemos para crear un impuesto que grave algo que hasta ahora no se ha grabado, pero realmente las competencias fundamentales son las del Estado a la hora de fijar, y sobre todo que el gobierno del PP en estos últimos años se ha encargado de aniquilar cualquier tipo de iniciativa, incluida la de simplemente el corte de suministro, que en Cataluña se la recurrieron inicialmente y luego han vuelto a sacar otra ley, y esta vez no se la han recurrido, y además se lo han recurrido con tintes absolutamente políticos, ¿no? Diciendo que una comunidad autónoma no podía declarar lo que son las personas vulnerables, o definir lo que son las personas vulnerables, es decir, no se metía con el hecho de si había competencias o no, que las hay, y una comunidad autónoma, por eso os digo que ese decreto se puede hacer perfectamente en los 3 meses, no hay ningún problema, ni a nivel de competencia de ningún tipo, se puede decir a partir de mañana que las eléctricas no pueden cortar de momento la luz, y eso sí, tendría que haber un presupuesto por parte nuestro. Y luego, la implementación, pues yo creo que efectivamente sería una cuestión de que dijerais el plazo que vosotros creéis oportuno, y debatir una cuestión más técnica de cómo se hace, de cómo se realiza ese impuesto. Yo plantearía el que gente de Podemos y gente del PSOE empezaran a trabajar en lo que serían los datos legislativos, o sea, de una posible ley en este tema, de todo legal. Independientemente de eso, yo no sé, yo desconozco exactamente si puede obligar la comunidad autónoma, perdona. Te recuerdo que no vamos a formar gobierno juntos. No, pero, decir que vamos a llegar a un acuerdo. Pero claro, pero es una cierta comodidad decir, oiga, usted tiene 3 meses para hacer esto. Y también, en octubre también lo podemos llevar a cabo nosotros, porque nadie ha hablado todavía de quién dirige ya un gobierno. ¿De quién dirige el gobierno? Yo he entendido hoy en la prensa que renunciaba a presidir el gobierno Echenique. Salía hoy en la prensa, no sé. Bueno, pero es... No, pero no. Vamos a ver, entenderme. Yo no lo que tampoco podemos pretender en determinadas cuestiones que son de emergencia social, que las entiendo, que son de emergencia social y que habrá que buscar a lo mejor otras soluciones rápidas, más caseras, por decirlo así. Pero si queremos fundamentar bien una ley medioambiental que lo recurre en todo. Los hidroeléctricos lo recurren todo, la tenemos que fundamentar muy bien. Nosotros lo que decimos es que gente de vuestra confianza y gente de nuestra confianza trabaje en ese modelo de ley. No lo sé, no. Yo creo que eso tampoco es, no lo sé, perdonar, tampoco es esto. Ahora, a yo partir creo que de no ahí procede, sinceramente, no procede. Bueno, decir, es una comodidad, pero... En este mundo hay que mojarse un poco también. Es una comodidad. Segundo, perdonar.
En el otro tema, yo soy partidario de que miremos, hay convenios en el Ayuntamiento de Zaragoza o determinados municipios que tienen convenios con las empresas eléctricas de suministro que comunican dónde se va a producir un corte o dónde tienen que cortar. Y tendrá que haber una junta de evaluación si ese corte es debido a causas sobrevenidas a la familia, lo que sea, y que pueda haber unos recursos económicos dentro de ese plan para socorrer a esa familia. Bien, se pueden buscar alternativas, pero que no es tan sencillo, hagamos una ley, cobremos unos impuestos para pagar este tema. O sea, que sepamos en el campo que nos movemos. Insisto. Perdona. Bueno, ese comentario de la prensa sobra, porque la prensa no, todos los días dicen unas cosas del presidente del gobierno o del presidente del PSOE o el secretario general que no procede que se digan. Entonces, yo no sé lo que ha dicho Echenique ni sé lo que han interpretado los periodistas, pero en todo caso, las conversaciones se llevan aquí, no las lleva Echenique. Bueno, lo que planteas es una nueva ley de la energía. Nosotros no planteamos eso. Hombre, claro, tú has planteado una cantidad de medidas que implican todo un programa, casi un programa de gobierno sobre la energía en Aragón. Y entonces nosotros no planteamos eso. Planteamos unas situaciones mucho más específicas y concretas, para lo cual no hace falta todas esas cosas. Y en todo caso, pues, se pueden especificar mejor o concretar mejor, pero no es lo que no estamos planteando, como has planteado tú, una cantidad de medidas que realmente lo que suponen es definir una política sobre la energía en Aragón, que no es lo que se plantean estas medidas. Sí. Perdona, estamos planteando un nuevo impuesto, entiendo yo. Y yo digo que un nuevo impuesto sobre este tema hay que aposentarlo jurídicamente mucho y ver qué elementos se pueden grabar, qué los no se pueden grabar. Yo simplemente digo eso, y que hay que invertirlo en temas medioambientales. Simplemente digo eso. No se puede decir que lo que recaudamos de los eléctricos lo vamos a para pagar a la gente el otro tema. Eso yo creo que sería confundir. Lo que yo digo es que hay que dotar el plan de emergencia y apoyar los presupuestos o las modificaciones de crédito suficientes para que ese plan de emergencia tenga también financiación para cubrir esta parte de la emergencia necesaria, que reconocemos que es necesaria, y busquemos fórmulas yo creo que en lugar de reformas legislativas y normas necesarias, que también se deben de hacer, pero no en 3 meses, es lo que digo yo, no cabe y es imposible hacerlas en 3 meses, acuerdos, convenios con determinadas eléctricas, con las suministradoras, donde antes del corte tengan que dar cuenta de que van a plantear un corte porque hay un impago de 2 meses o no, y actuar entonces el servicio correspondiente a controlar ese tema, a ver si es una causa sobrevenida, si no es una causa sobrevenida o si es una segunda vivienda y no una primera vivienda, entiendo yo. Efectivamente. A ver, yo creo que, insisto, la primera medida, no hay ningún problema de hacer un decreto ley en el que se recoge absolutamente la imposibilidad de acortar ese suministro, cuestión que tenemos competencia para ello, no hay ningún problema, no hay que hacer juntar miles de abogados, se sabe ya, se ha permitido en otras comunidades autónomas, tenemos competencia para ello. Y luego establecer lo que es un mínimo vital de energía mensual por hogar, hay estudios, la administración también marca mínimos, como por ejemplo la Agencia Tributaria, es decir, no es tan complicado encontrar cuál sería ese mínimo mensual, y luego estoy de acuerdo con lo que planteabais, que se podría recoger dentro de lo que era el PEG, el tema este también, que estuviera integrado en el tema de servicios sociales, con los mismos criterios, mismos requisitos, es decir, esto no sería una dificultad tremenda. El tema del impuesto sí que es cierto que requiere una. Sois vosotros los que decís que en 3 meses no da tiempo. Os hemos preguntado que cuánto tiempo consideráis y si estáis dispuesto a ejercitarlo. El cómo se ejercita, si como impuesto, como ecotasa o tal, se puede valorar. Bien. Es decir,
cuánto tiempo necesitaríais para ese impuesto o para esa nueva ecotasa. A nosotros no nos importa que sea ecotasa lo que se valore, ecotasa o impuesto, en eso no estaríamos, sino si queremos ejercitar una presión impositiva hacia las eléctricas. Nosotros hemos sacado un cálculo, al 0,1 supondría unos 45 millones de euros este impuesto de beneficio para la comunidad. Es cierto que depende de cómo se regulara y tal. Si se regula como ecotasa, lógicamente en los presupuestos ya es, no es necesario cubrir la partida de pobreza energética o de tal. La partida de para invertir en renovables o revirtiera en lo que exige la ley. Puesto que le íbamos a cobrar, quiero decir que luego se puede hacer un juego en los presupuestos, es decir, dejar una partida más vacía y rellenar otra. No vemos la dificultad. Y de hecho nosotros por eso señalábamos que los importes recaudados se dedicarán a actividades con impacto medioambiental positivo, porque lo exige así la ley cuando son ecotasas, que sean compatibles con la lucha a medio plazo contra la pobreza energética. Hay que decir que sí que lo teníamos de alguna manera previsto. No nos parece dificultoso el tema de la ley el llegar a un acuerdo, siempre y cuando se llega a un acuerdo de que va a haber una imposición. No tenemos ningún inconveniente que sea impuesto, tasa o lo que sea. Como cuestión de primero en los temas sociales, claro, el tema está que hay que ver un poquito más detenidamente, porque claro, primero habría que ver si se hace la primera medida más urgente, como estos convenios que hay con las eléctricas, que es una medida eficaz, que además el Ayuntamiento de Zaragoza la está haciendo y la está haciendo de forma muy eficaz, si se hace a través de colaboración con ayuntamientos mejor o no, si parte de este tema queda subsumido, es posible que quede subsumido con la renta básica o no. Ahí es donde tendríamos que ir avanzando con el tema, pero eso ya en el múltiple intercambio de papeles nos lo tendremos que decir, esas cuestiones, ¿no? Por no duplicar tampoco medidas de que la pobreza energética se pueda abordar desde varios temas. Pero, bueno, en la pobreza energética nosotros ya teníamos el planteamiento también. Por lo tanto, hay que ver a ver cómo iniciamos. ¿Cómo lo vamos poniendo? ¿Con quién? Si es con ayuntamientos o no con ayuntamientos. Si la primera medida a lo mejor parece que pueda ser como efectiva el tema de del convenio con eléctricas. Y si no, entra dentro de la renta básica o no, o cómo, o con las medidas de emergencia que también vosotros planteabais, ¿no? Entonces eso, bueno, pues yo creo que podremos ir avanzando. Y en el tema este del impuesto es que el problema es lo que comentaba. O sea, lo que hay que hacer lo tenemos que hacer sobre todo bien, para que no, porque es muy, o sea, que lo van a recurrir es seguro. Y por lo tanto hay que hacerlo bien y en su momento. Y no es algo que sea sencillo, porque nosotros ya hemos tenido experiencias anteriores, o sea, no sería el primer impuesto medioambiental que tenemos, y algunos aún están, la sentencia acaba de ser hace muy poco tiempo, después de 8 años. Es como es el de las grandes superficies, ¿no? El este de grandes superficies. Entonces, es mejor asegurarse. Y claro, no es algo fácil, por lo tanto, vamos a estudiarlo más. Desde luego, no sería la primera vez que ponemos un impuesto medioambiental en nuestro gobierno, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Porque no es tema fácil y no se tiene que abrir temas a fáciles recursos ni nada por el estilo, ¿no? Y esa es la cuestión un poco que se planteaba, de decir, bueno, si vosotros también tenéis alguna idea con respecto al tema, o alguien técnico y tal que pueda, fuera de esta comisión, o sea, avanzar en algún tema, pues perfecto, y si no, pues lo haremos, porque el tema es hacerlo rápido además, ¿eh? Y no se trata de hacer una ley, la ley ya la tendrá que hacer el gobierno, supongo, pero sí los puntos que sean fundamentales y que sobre todo se estudie que no sean, o que la posibilidad de ganar en un recurso sea la mínima, porque si no, entonces sí que tendremos un problema bastante importante. Bueno, el problema es que yo creo que con este tema parece que no quedan las cosas muy, a mí no me queda muy claro si lo aceptáis como tal o no, quiero decir,
si aceptáis la medida o habléis de convenio. Hemos hablado de la imposibilidad de acortar el suministro de luz y vosotros habláis de convenio con Eléctrica. Es decir, si no estáis de acuerdo, hay que decir no estamos de acuerdo y proponemos, y nosotros lo pensamos, pero no nos queda muy muy claro el tema del impuesto. Es decir, por ejemplo, Galicia ha creado un impuesto similar. Y Castilla. Sí, nosotros lo que proponemos es estudiar, si queréis conjuntamente, si no queréis conjuntamente ya trabajaremos nosotros. Os recuerdo la 11, de la legislación, en el tema de la legislación, a un impuesto medioambiental, sobre todo este tema, y buscar la fórmula de un convenio con las eléctricas, dotando el fondo, entiendo yo, dotando ese fondo para que no se produzcan esos cortes. Si no lo sé, si lo tenemos que pasar por escrito, pues lo pasamos por escrito, el planteamiento. A nosotros un convenio con las eléctricas, que hay que empezar a hacerlo, bueno, no nos genera ninguna seguridad contra la pobreza energética. Yo creo que eso sí que se llega en 3 meses, si hay voluntad. Si hay voluntad, yo pienso que eso sí que se puede garantizar en 3 meses. Yo creo que la manera de garantizarlo es a través de un decreto de ley, ya que tenemos competencias pues para hacerlo. Es que yo dudo que sea que podamos... Te remito, si quieres, a la ley 20/2014 de Cataluña. Perdona, fue recurrida la 6 del 2013 y la 20 del 2014 en este momento está funcionando y regula el que es imposible cortar la luz a nadie. Lo que pasa es que luego ellos lo que regulan otro tipo de cosas, como el pago aplazado, que nosotros no estamos de acuerdo. Estamos porque la gente pague no más del 10% de lo que gana, ¿de acuerdo? Pero sí se puede hacer la ley, y te la digo, la ley 20/2014 en Cataluña. Real decreto, en 3 meses se puede hacer. Es una cuestión, como aquí en la teoría y la práctica es lo que a veces nos lleva a estar más tiempo debatiendo, también se me ocurre así a bote pronto una medida. Podemos hacer entre ambos grupos una proposición de ley, nada más se constituyan las Cortes y aportemos a ambos grupos como tenía que ser la materia de la ley, y eso tiene la misma aprobación de tiempos que un proyecto de ley. Es decir, esto tenéis que aceptarlo o no para saber a qué atenernos. En cualquier caso, por supuesto que todas las medidas, yo me imagino que no tendremos ningún inconveniente en colaborar en materia legislativa y tal en el Parlamento si se nos pide y estamos de acuerdo en el planteamiento de la idea, por supuesto que no. Simplemente por desatascar el tema, como estamos atascados en este tema. A ver, primera cuestión, la lucha contra la pobreza energética es algo también fundamental. Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo en las medidas de la primera, hasta las que tengan que seguir, y no duplicar con otras medidas que se pueden estar estudiando rápidamente. Mañana podemos retomar el tema y vemos a ver cómo vamos avanzando. Lo del impuesto sí que hay que darle alguna vuelta a ver cómo lo podemos abordar como impuesto medioambiental. ¿De acuerdo? Sí, en todo caso, lo del impuesto no es que vaya obligatoriamente unido a la medida, porque nosotros evidentemente vemos dos cosas que son distintas. Es una propuesta de dónde sacar ese dinero, y además que creemos que va muy relacionado por cosas que han pasado con anteriores gobiernos en los que sí que ha habido pues un poco de facilitación del negocio a costa también de las familias. Pero más allá de eso, creemos que son dos cosas separadas, una cuestión de emergencia y otra una forma de obtener ese dinero. Y lo último,
comentar que el tema del recurso tampoco nos debe de preocupar. Es decir, hay leyes justas que efectivamente las están recurriendo el PP. Ellos, depende de quién gane las elecciones, se recurre. También estamos en un buen momento, no sabemos quién va a ganar las elecciones generales, con lo cual sacar una ley, si la sacan varias comunidades autónomas que puedan estar por el cambio, bueno, seguramente se podrá forzar al que el gobierno de la nación este tema lo enfoque de otra también, de una manera distinta, y si no, quien los vaya echando abajo se va a ir retratando, ¿no? O sea, que yo creo que el problema de los recursos, siempre y cuando sepamos que tenemos capacidad y competencia, no nos debe de preocupar, porque los recursos son siempre una cuestión política, ¿eh? Sí, pero al final lo que, Begoña, se trata es solucionar el problema a las familias, es decir, que nos sirvan esos instrumentos, ¿no? Bueno, pues presentamos el último punto del decálogo, es el relacionado con los medios de comunicación públicos aragoneses, la radio y la televisión pública. Esta cuestión para Podemos es muy importante en el sentido de que afecta pues a la calidad democrática de nuestra democracia, a un derecho fundamental como es el derecho a la información, la libertad de prensa, y creemos que además hay que abordarlo no solamente como una mera declaración formal que existe pues en la Constitución, en los textos legales, sino que realmente la libertad de prensa es mucho más que una declaración y tiene que trasladarse en la realidad social que hay, en los medios que hay, en las condiciones en las que trabajan los medios, en la realidad empresarial que hay detrás de esos medios, porque si no nos quedamos simplemente en declaraciones formales que luego no tienen una traslación a la realidad, ¿no? En ese sentido, sí que creemos que es importante a la hora de abordar esta cuestión hacer una referencia un poco al contexto que existe en Aragón, el contexto general del sistema de medios de comunicación que tenemos, que desde Podemos consideramos que está claramente caracterizado, bueno, desde Podemos y es un dato objetivo, como un oligopolio, prácticamente como un monopolio, ¿no? Es un proceso que se ha iniciado desde hace ya algunos años, el proceso de concentración empresarial de los medios de comunicación, que llega hasta hoy día. Estamos viendo en los últimos días incluso pues decisiones empresariales que abundan en este proceso de concentración empresarial de los medios, y que hace que veamos que periódicamente pues cada vez muchos de estos medios, de radios, de periódicos, de sitios web de nuestra comunidad que atendían a diferentes grupos empresariales acaban siendo absorbidos y acaban pues en manos del mismo grupo empresarial, ¿no? Esto es un proceso que está ocurriendo, es un hecho objetivo, y creemos que es importante tenerlo en cuenta a la hora de abordar el papel que tienen que tener los medios públicos, porque los medios públicos juegan un papel muy importante en todas las sociedades, pero sobre todo cuando el papel de los medios privados adquiere los tintes que están teniendo en nuestra comunidad, ¿no? Estos procesos empresariales, bajo nuestro punto de vista, desde luego, pues tienen un papel muy negativo a la hora de afectar a la pluralidad de los medios, de la formación de la opinión pública, y creemos que nos retrotrae a épocas anteriores. Pues muchos de nosotros, aunque tampoco somos muy mayores, recordamos cuando había un solo canal de televisión. Y ahora, curiosamente, existen muchos canales, pero resulta que muchos canales, no solamente de televisión, sino muchos medios de comunicación, que vemos que en el caso de Aragón, detrás de esos multiplicidad de canales, hay una única voz. Entonces, quizás el que haya muchos canales y detrás una única voz es bastante parecido a cuando había un único canal con una única voz, ¿no? Esto hace que a los ciudadanos nos lleguen muchas veces una misma versión de las cosas, porque detrás de esta realidad del sistema de medios lo que hay son empresas que evidentemente tienen un interés empresarial, esto es lógico, y hay detrás un interés de maximizar el beneficio, y cuando nuestro entorno mediático está tan caracterizado por una concentración empresarial, pues hace que quizás el interés público acabe muy arrinconado y la voz predominante pues acabe siendo un poder mediático que está siendo cada vez más fuerte frente al interés general y frente al poder político, que es el legítimo, el elegido por los ciudadanos, ¿no? Entonces vemos con preocupación que se está produciendo una merma de la pluralidad que afecta al poder político, que es el legítimo, ¿no? En esta situación, además,
está asociado, bueno, esto además quería decir que no solamente es una valoración que hace Podemos, sino que el pasado día 3 de mayo, que fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa, el propio presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, que es la asociación que aglutina a la mayoría de los profesionales de periodistas de Aragón, puso de relieve este proceso de concentración empresarial y dijo que claramente que este proceso empresarial estaba produciendo que hubiera zonas de sombra en la información en Aragón, que haya temas que quedan fuera del foco mediático, aunque objetivamente y bajo criterios periodísticos deberían ser cubiertos, pero provoca que queden fuera de foco y queden en zonas de sombra. Y esto nos parece que es preocupante, ¿no? Asociado a este proceso, y creemos que hay que ponerlo muy de relieve porque tiene el mismo peso o muy parecido, es el proceso de precarización de los profesionales del periodismo en Aragón. Creemos que sin periodistas no hay periodismo y esto afecta a un derecho fundamental, ¿no? Afecta porque realmente en el momento en el que se está produciendo este proceso de concentración empresarial va asociado a la caída brutal de las condiciones en las que estos profesionales que garantizan la libertad de prensa desarrollan su trabajo. Es decir, que su producto, que debería ser de calidad informativa, es imposible desarrollarlo con unas mínimas condiciones. Y en este sentido, a reducirse la competencia entre medios, puesto que hay un único grupo empresarial que domina la situación, no hay competitividad. Curiosamente, la libertad de mercado acaba produciendo que no haya competitividad, puesto que las condiciones las marca uno solo. Y claro, la empresa aplica criterios de eficiencia, entre comillas, con lo cual pues se precarizan los salarios, que en estos momentos se trasladan al sector teóricamente público por el sistema de externalización que tiene la televisión aragonesa, y acabamos viendo cómo los salarios más bien parecen becas, las cargas de trabajo son desbordadas, es imposible cubrir con unos mínimos criterios de calidad la información con estas situaciones, los profesionales no tienen, estoy hablando ahora de la televisión y la radio pública, no tienen unos mínimos medios para poder abordar el trabajo con unos mínimos ratios de calidad, los horarios están sobredimensionados, hay temporalidad. Todo esto creemos que no garantiza unas condiciones mínimas para que los profesionales puedan hacer su trabajo con unas mínimas garantías. Es decir, están abocados a trabajar unas condiciones tan precarias que afecta directamente a su imparcialidad. En este marco, creemos que los medios públicos, la radio y la televisión aragonesas, pues juegan un papel trascendental, ¿no? Que deberían garantizar la pluralidad, la calidad de la información y el servicio público, ¿no? En este sentido, abordamos cuestiones concretas de la regulación legal de la Corporación Aragonesa de la Radio y la Televisión en Aragón. Creemos que hay que abordar por un marco claro de una televisión que se aborde desde el criterio público, que sea desde un criterio profesional y desde un criterio de despolitizarla. Con esto nos estamos refiriendo, no estamos cuestionando la profesionalidad de ningún periodista, de ningún profesional. Queremos incidir claramente en esto, no estamos hablando de los profesionales, estamos hablando del sistema, del medio, de la forma en la que está regulado y de los cauces que están arbitrados y que también por la vía de hecho se están utilizando en la televisión pública aragonesa y en la radio. El marco legal es realmente obsoleto, estamos hablando de una ley de principio del periodo autonómico que ha tenido prácticamente reformas muy puntuales y que por lo tanto está absolutamente superado por la realidad mediática en todos los aspectos, ¿no? Es una ley además que yo creo que tiene una gran ambigüedad, que por lo menos por eso puede avanzar el tiempo porque lo admite todo, ¿no? Entonces se va avanzando en la política, en la radio y la televisión aragonesa de una forma por vía de hechos consumados, porque es una ley que es tan ambigua que regula unas cuestiones básicas, pero creemos que no modula claramente este criterio de profesionalidad frente a la politización, ¿no? Creemos que claramente tampoco el sistema que se ha utilizado no aborda el sistema de garantizar la calidad de la información y evitar la precariedad. En estos momentos, el hecho desde que desde los medios públicos aragoneses esté permitiendo la precariedad arrastra también a la precariedad de los profesionales en los medios privados, por esa tendencia de que al final se derivan la producción de tanto de informativos como de programas de entretenimiento a medios privados y acaba todo al final en las mismas manos. Por lo tanto, se produce una situación
que la propia dinámica pública arrastra a la privada. Luego también hay una serie de cuestiones que habría que abordar, que seguramente desbordan el marco de este punto, pero que habría que tener en cuenta, como son las ayudas a la producción audiovisual independiente, que en nuestra comunidad está abandonada totalmente a su suerte. Las personas que están en frente de empresas de este tipo realmente no tienen unas mínimas ayudas para realizar su trabajo. Hay un tema desde la televisión pública que habría que abordar, que es la renovación tecnológica. En estos momentos, bueno, cada vez que se habla del coste de la televisión pública, sobre todo, se habla pues en comparación con otros territorios, un coste aceptable, etcétera, pero claro, no se habla que muchas veces estas cifras están maquilladas, puesto que no se hace inversión tecnológica, y nos vamos a encontrar en un momento en el que realmente, en cualquier tipo de empresa, si no se aborda este tipo de cuestiones, que son presupuestariamente importantes, realmente va a haber un momento en el que se van a tener que abordar. Es una forma de que desde luego la cuenta de resultados salga muy bien, pero es también una forma de maquillarlo. La renovación tecnológica y la inversión en este sentido sería importante. Y como insistía anteriormente en el tema de la despolitización, el modelo que tenemos en este momento creemos que facilita que el gobierno de turno, sea el que sea, ejerza presiones. También creemos que hay que ser honestos, y el modelo facilita que ejerzan presiones todos los agentes políticos. De otra forma lo realizan, pero también es cierto que el modelo favorece que el partido en el gobierno pueda realizar una presión mayor y que esa presión sea más factible que se traslade al producto final. Y en ese sentido creemos que hay que buscar desde lo público modelos para que esto se evite. Y existen modelos, hemos visto épocas muy concretas de televisión española en la que desde el modelo público se ha garantizado la independencia en la información. Existen modelos públicos, la BBC es un modelo de que puede existir una televisión pública independiente y profesional. Por lo tanto, creemos que hay referentes y tenemos la oportunidad de hacer un modelo de televisión despolitizada y democratizarla y acercarla a los ciudadanos. Para no alargarme más, voy a referirme concretamente a las medidas, pero sí que creemos que el papel que ha de jugar la televisión pública en Aragón, la televisión y la radio, son fundamentales en el contexto en el que nos estamos moviendo, y que desde un punto de vista de lo público, de defensa de la soberanía popular, del poder que debe tener el poder político frente al poder empresarial, es fundamental, porque si no realmente nos vemos abocados a una situación de total desprotección de lo público, porque solo hay una voz y los ciudadanos crean su opinión única y exclusivamente a través de voces muy determinadas. Entonces, lo que estamos abordando es una reforma de la ley de creación de la corporación, en la que abordamos que el Consejo de Administración debe tener una formación mucho más plural, mucho más abierta, en la que la sociedad tenga una mayor presencia, no solamente en la conformación actual que tiene en la legislación, sino que se abra más, que tenga una conformación más profesional, aunque de alguna manera se recoge la actual legislación, pero por la vía de los hechos acabamos viendo que es una designación marcada por criterios eminentemente políticos y partidistas. Creemos también que la elección del director general debería darse con criterios marcadamente de independencia, experiencia y eficiencia en la gestión. Que los directores de la televisión y la radio deberían ser designados a través de un proceso de concurrencia competitiva y que deberían defender y presentar ante el Consejo su propuesta en procesos eminentemente públicos. Y que la producción importante de los servicios informativos, que tienen un carácter especialmente sensible, no debería ser externalizada. Esta es una cuestión fundamental. Creemos que además que se puede abordar de una forma que se garantice la eficiencia económica y que sería una cuestión básica. Y para acabar, creemos que se debe tener en cuenta en todo esto, sobre todo a la hora de regular las externalizaciones, que se intente evitar la concentración empresarial y que la corporación tenga un papel activo, cuestión fundamental, en la comprobación de que se comprueban que en las empresas concesionarias se cumplen las condiciones laborales y materiales de los trabajadores, porque es lo único que garantiza finalmente la calidad de la información y que el servicio público que se realiza desde la corporación, desde la radio y la televisión pública aragonesa, sean de calidad y que los ciudadanos y ciudadanas aragoneses tengan una televisión y una radio públicas de calidad. Esa es la propuesta. Muy bien. Bueno, primero, de medios privados no vamos a hablar, lógicamente no es motivo de la negociación,
pero en principio con la propuesta vuestra es que niego la mayor. O sea, yo creo que no hay en Aragón, y luego hablaré de cómo se puede mejorar y que hay margen para mejorar, pero desde luego yo niego que esté politizada esta televisión. Mira, al margen de críticas puntuales que todos hemos hecho con algunas cuestiones de la televisión aragonesa, no ha habido nunca un problema de politización. El Consejo de Administración, que cada legislatura se modifica para adaptarlo a la proporcionalidad de la representación de los ciudadanos, de la representación de los ciudadanos. Están todos los grupos políticos, todos, y por eso cuando es pequeño el grupo hay que ampliar el Consejo para la representatividad, pero están todos. Es la única comunidad autónoma que no ha habido ningún grupo que sistemáticamente, solamente temas, algún tema puntual, haya puesto en duda la independencia de la televisión aragonesa y la no politización, pero además a un precio, a un costo asumible para una comunidad autónoma como la nuestra. Mira, y eso lo marcan, hay una cuestión: las televisiones manipuladas no tienen audiencia en los informativos, y esta televisión en muchas ocasiones es la primera en los informativos. Eso es porque todo el mundo se siente representado se ve reflejado en las opiniones de los informativos. Por lo tanto, puedo decir que los llegan al 21% acumulado lo que es el tema de las audiencias. Por lo tanto, nadie, y cuando digo nadie es ningún grupo político hasta ahora, ha dicho que aquí habría un problema de politización de la televisión aragonesa, y mucho menos de no democratización. Hay consejo de administración. Dicho esto, nuestro modelo de televisión siempre ha ido, porque hemos hecho una ley, y se hizo una ley en la época de Zapatero, que además creo que es la que decía es de modelo de televisión pública, ¿no? Y nosotros estamos dispuestos a avanzar hacia ahí, a mejorar. Pero desde luego que quede constancia en la primera cuestión que nosotros entendemos que no está politizada la televisión, que no hay que despolitizarla, que no hay que democratizarla, pero sí que hay que mejorar cada vez más su transparencia, su representatividad, su viabilidad también y su independencia. En eso estamos de acuerdo, y por lo tanto hay que avanzar hacia otros modelos. Mira, sin necesidad de cambiar la ley, pero a lo mejor hay que cambiar algunos aspectos de la ley. El Consejo de Administración tiene una amplia representación, ojo, no de nadie, es de este Parlamento, que es donde se basa la soberanía popular. Los representantes que se votan es eso. Sí que es cierto que hay otro órgano que no se ha regulado y que creo que había que regularlo para introducir también el tema de la sociedad civil, que es el Consejo Asesor. Que sí que funciona alguna televisión, en muy poquitas, pero que sí que se podría avanzar en el tema del Consejo Asesor. También es cierto, y voy a reconocerlo, que desde luego hay que ser mucho más estrictos a la hora de los nombramientos de las representantes del Consejo de Administración en cuanto al cumplimiento de la ley. También. Que los modelos de designación del director general y de algún otro director del medio, evidentemente tiene que ser más al modelo Zapatero, al modelo de la ley de una televisión pública plural e independiente, que son con unos porcentajes altos, con un examen, o sea, con una venir aquí al Parlamento a decir y a exponer sus programas, etcétera, etcétera, y con máxima transparencia. En eso también se puede avanzar. En otras cuestiones, en la producción de servicios informativos, ya, lo que nosotros garantizamos, hay casi 150 profesionales en servicios informativos ya, ¿eh? O sea, es que realmente no es el problema de quién lleva la cámara o de quién va a un sitio, sino lo que sí que hay que garantizar, estoy de acuerdo contigo, es que la edición y la dirección de los servicios informativos tiene que ser pública. En eso estoy de acuerdo absolutamente. No es necesario probablemente toda la producción, porque no implica el que hace una imagen o tal ningún carácter político, pero la edición y la dirección estoy de acuerdo, y creo que en estos momentos lo es, pero se puede mejorar. Y luego con el tema de la concentración o no concentración empresarial, mira, como en todos los procesos de contratación podemos hacerlo en positivo. Nosotros creemos que en todos los procesos de contratación
como decíamos el otro día, hay que intentar favorecer, desde luego, el que, pues bueno, la heterogeneidad o la pluralidad de los que se puedan presentar. Pero lógicamente eso tiene un límite, que es la ley de contratos del Estado y la ley de contratación, que es, haces un contrato y se lo lleva a quien tiene más puntos. Por lo tanto, ¿en positivo se puede avanzar hacia eso? Por supuesto, que como en todos los contratos hay que intentar que favorecer la heterogeneidad a la hora de la presentación y tal. Por supuesto, pero desde luego siempre con las limitaciones legales, que al final son las que son. Por lo tanto, repitiendo, porque haremos una propuesta, primero negamos la mayor, porque no ha habido aquí un problema de verdad, y en las Cortes ha habido debates de mucho tipo y de todo tipo. De la televisión aragonesa, cada vez que ha habido un debate, no se ha puesto en duda por parte de ningún grupo, ni nadie que nosotros hayamos visto en medios de comunicación, de forma seria, fuera de críticas puntuales, un problema de politización o de falta de democracia en ahí. Vuelvo a repetir, es mejorable. Nuestro modelo, desde luego, de televisión es el modelo plasmado en esa ley que luego el Partido Popular se cargó directamente, no cambiando la ley, sino simplemente mal usándola, esa ley. Y, desde luego, en eso estamos dispuestos, en la transparencia, en mejorar la contratación, la forma de contratar a los directores de los medios y de esto, a que tenga mucha más visualización aquí el tema, que los consejos de administración sean más profesionalizados, a poner en marcha el consejo asesor y algunas medidas que puedan ir avanzando en la transparencia. Pero desde luego, dicho que para nosotros no es un problema de politización, en mejorar estos aspectos hemos estado y estaremos abiertos absolutamente, pero en esas líneas. Bueno, pues evidentemente en esta cuestión hay una diferencia importante. Lo que sí que quiero dejar claro, y bueno, tal como os he comentado, negabas la mayor, con lo cual entiendo que eso es una diferencia importante, y sí que quiero dejar claro, y lo he dicho en la primera intervención, en que no estamos cuestionando la profesionalidad de los trabajadores de este medio. Es decir, cuando estoy hablando de politización, cuando estamos desde Podemos refiriéndonos a politización, no estamos hablando de manipulación, que es otra cuestión distinta. Estamos hablando del sistema en el que se organizan los nombramientos, el sistema de metodología. Eso no quiere decir que haya una manipulación. Es decir, que es un modelo diferente. Y de alguna manera, en tu intervención, has venido a reconocer cuando hay que utilizar otro tipo de criterios referidos a la profesionalidad, que en estos momentos, si se hay que utilizar esos criterios, es porque ahora se están utilizando otros. Entonces, creemos que sí que hay una politización, de hecho, de la televisión. Eso no quiere decir que haya una manipulación informativa. En ningún momento estamos refiriéndonos a que esto sea Telemadrid. No hemos hecho nunca comparaciones de ese estilo, pero sí que creemos que el modelo está basado básicamente, tal como está recogido en la ley vigente, en un criterio básicamente político. Otra cuestión es que nosotros creemos que desde luego ha de dirigirse hacia un modelo mucho más guiado por la profesionalidad. Y bueno, tampoco, no sé, si el tema de la externalización, creo que has dejado claro que no entraríais en más que en la cuestión de la dirección, en toda la producción, que es un poco la parte mayor del contrato, no entraríais. Luego tampoco en el tema de las condiciones laborales, la supervisión de las condiciones laborales. Luego el tema de la cuota de pantalla, que no lo voy yo a negar, que es verdad que los datos de Aragón Televisión son buenos, pero también hay que tener en cuenta, por modularlo, que es una cuestión que muchas veces no leo cuando se hacen estas comparativas, es que en muchas otras televisiones autonómicas hay una fragmentación de la cuota de pantalla porque hay varios canales autonómicos. Evidentemente hay más oferta y que por lo tanto se divide la cuota de pantalla entre... Sí que es así. En todo caso, no voy a decir que los resultados sean malos, pero que solamente que es un elemento hay que tener en cuenta a la hora de modular estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, no sé, recibiré vuestra propuesta, pero sí que me da la sensación de que hay una distancia importante. Una duda, Gonzalo. Sí. Como has aclarado que no te referías a manipulación cuando hablas de despolitización, ¿entonces estáis proponiendo que no haya una representación de los grupos parlamentarios en el Consejo de Administración? No, en ningún momento no se recoge eso en nuestro punto. No, simplemente hablamos de que se abra a otros sectores de la sociedad y que, bueno, que haya en la elección del director general, es concretamente, como he dicho anteriormente, se haga por criterios de independencia, experiencia y eficiencia en la gestión. Entonces estamos hablando de abrir
el Consejo de Administración, que evidentemente tiene que tener... Lo que ocurre es que ahora mismo el nombramiento que se hace por parte de las Cortes, que es verdad que es el órgano de la soberanía popular, pero esos nombramientos se hacen en base a criterios partidistas y solamente hay que leer el listado de las personas que lo componen, que son personas muy respetables, pero evidentemente están nombrados por su filiación a un partido, no por su conocimiento del medio. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. No estamos cuestionando la legitimidad del órgano, sino los criterios que utiliza para la elección de los miembros de ese Consejo. En lo que estamos en absoluto desacuerdo es en la opinión. Vosotros tenéis una opinión que no es objetiva, como la nuestra puede también no ser objetiva, pero desde luego en la opinión absolutamente en desacuerdo, ¿no? Dicho esto, avanzamos en las medidas. Nuestro modelo de televisión es el modelo de televisión pública de la ley que se planteó, evidentemente con la introduciendo mejoras en la forma de seleccionar los directores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso estamos de acuerdo, pero desde luego si la politización es que son representantes de los grupos políticos, se puede mejorar en la selección, perfecto, pero desde luego, ojo, vamos a ver, el Parlamento es donde reside la soberanía popular y eso desde luego podemos mejorar. Poner más cuota, es decir, 3/5 para aprobar el director de la corporación. De acuerdo. 3/5, de acuerdo. Por lo tanto, en la opinión estamos absolutamente divergente. Vamos a ver si avanzamos en las medidas concretas que hay que plantear y que lleva la ley. Estamos de acuerdo en regular un consejo asesor con pluralidad y con sus competencias y con incorporación también de la sociedad civil. Pues a lo mejor podemos en eso. Es que probablemente, aunque partamos de opiniones absolutamente divergentes que nosotros no compartimos, porque no ha habido un problema en la televisión. En la televisión autónoma es la única televisión autónoma, de las poquitas, que no ha sido un problema de debate nunca en un parlamento, y eso es raro, ¿eh? Te lo puedo garantizar, y tú también lo conoces, es muy difícil que haya un tema que prácticamente no haya sido de debate. Por lo tanto, en la opinión podemos ser divergentes, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en las medidas concretas hacia una televisión cada vez más transparente, cada vez más de carácter público independiente, pero eso no quiere decir que en estos momentos no lo sea. Pero claro, pasaremos medidas concretas, que muchas de ellas además están recogidas, y un simple matiz, lo que me refiero es que lo público en los informativos tiene que ser lo que tiene contenido, o sea, la edición y la dirección, y desde luego simplemente es la televisión autonómica más vista, sumando todos los canales, después de las que tienen idioma propio, como es lógico, ¿no? Después de la catalana y la vasca, desde luego la aragonesa es de las más vistas, y eso nunca es gratuito. Y sobre todo en los servicios informativos, incluso mucho más. Los servicios informativos están más que la media de la audiencia de la televisión aragonesa. Y eso quiere decir, eso nunca es gratuito, la gente no es tonta, y cuando la televisión y el informativo no es plural, oye, la caída, como en alguna televisión pública española, es brutal. Y aquí no solamente no pasa eso, sino que aumenta. Por lo tanto, opiniones dispares, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en las medidas concretas para ir avanzando hacia estas cuestiones de cada vez más. Yo solamente una duda que tengo. Como tenemos muchos ejemplos de teles autonómicas, por curiosidad, ¿qué otro modelo de tele que no sea la Aragón Televisión podríais tomar como ejemplo? Es decir, ¿qué otra tele de otra comunidad autónoma os puede parecer más plural que la de Aragón Televisión? Y yo simplemente, o sea, porque la televisión actual, Aragón Televisión, en relación coste-audiencia, es la más baja de todas las televisiones públicas hoy en España. Es verdad, como decías, que la audiencia es un 11%, es decir, lo que representa a la segunda audiencia más importante de teles autonómicas, y desde luego cuando vamos a mirar la eficiencia y la eficacia presupuestaria, vemos como, por ejemplo, encontramos casos como la de TV3, donde hay una inversión de 225 millones de euros, Canal Sur 138 millones de euros, País Vasco 105 millones de euros, Galicia 94 millones de euros, Madrid 71 millones de euros, Valencia 68 millones de euros antes de cerrar Canal Nou, y Aragón con 40 millones de euros. Por eso, como hablabas antes de ir a otro modelo de tele pública, sí que a lo mejor, si nos planteáis qué otro tipo de modelo, pues podemos mirar. Solo, una cosita, Gonzalo, y sigues tú con el tema de la opinión.
simplemente puntualizar, es decir, que el que no haya habido debate sobre este tema, pues también a lo mejor tiene que ver con las fuerzas políticas que ha habido en las legislaturas anteriores, no lo sé. Yo desde luego puedo decir que desde fuera del Parlamento los movimientos sociales sí que tenemos experiencia con la prensa y con la televisión, en especial con la televisión. Entonces, yo esto lo he vivido, no es un chisme, esto lo cuento porque lo he vivido desde la plataforma de Stop Desahucios y Stop, a nosotros desde la televisión se nos ha dicho, no por parte de la dirección, lógicamente, sino por trabajadores, que por ejemplo, según con qué banco pretendamos sacar la información, según el peso que tiene ese banco en la población aragonesa, no se nos va a sacar y no se nos ha sacado. Entonces, estamos de acuerdo en que no está politizada seguramente como Telemadrid, pero no vamos a engañarnos. Zaragoza es un pueblo, aquí nos conocemos todos, y aquí la gente de prensa que está deseando de hacer prensa libre también se comunica con nosotros y con los movimientos sociales y también nos lo dicen. No os vamos a sacar. Si tocáis a este o tocáis al otro, no os vamos a sacar. Es una anécdota. Aunque no haya habido debate político, yo lo quiero dejar encima. No, perdona, no es una anécdota. Yo te pediría ese tema que nos lo dijeras. O sea, porque es gravísimo, aquí fuera, Es gravísimo y nosotros aseguro que lo llevamos al Consejo de Administración. O sea, pero es que, pues es, que es una acusación gravísima, ojo, gravísima y casi delictiva por parte de la televisión, Entonces, no te digo aquí, porque no eso, pero desde luego nosotros nos ahora mismo nos acordamos a decir, nos vamos a rasgar las vestiduras, que a ver, que existen presiones y llamadas a la televisión y a la radio, yo creo que es una práctica habitual y no es ilegal. Oye, yo creo que no. Pero bueno, a ver, nos podemos ahora aquí quemarnos al bonzo, pero a ver, que existen presiones políticas, yo creo que es una evidencia y es una práctica habitual. Se le puede llamar de otra forma, hacer una llamada para contrastar una información, pero que eso existe, bueno, me parece que no es, que no nos hemos caído de un guindo nadie y todos somos mayores. Entonces, esas cosas pasan y lo que nosotros estamos planteando es que hay modelos de televisión para evitarlo. No estamos diciendo que la televisión aragonesa sea un desastre, que haya falta de calidad, porque es que eso lo estáis poniendo en nuestra boca y no lo hemos dicho en ningún momento en toda la intervención. Entonces, lo que estamos diciendo es que es un modelo que facilita que se produzcan ese tipo de presiones y que nosotros creemos que hay otra forma de enfocar el modelo de gestión para evitarlas. Simplemente eso, y que es el que estamos proponiendo en este punto. Vuelvo a repetir, avancemos sobre medidas que vayan en esa misma dirección que está, pero desde luego nosotros consideramos, y si hay algún tema, desde luego, nosotros lo denunciaremos y lo denunciaremos en el Consejo de Administración directamente, pero desde luego, primero, aquí ha habido una pluralidad política que es muy difícil ponerse de acuerdo en algo, O sea, es así la realidad. Y en este tema no ha habido grandes dificultades. Y hago un espectro amplísimo y no pensemos que aquí damos tres vueltas mortales hacia atrás y hacia adelante con cosas diferentes, ¿no? Realmente no ha sido un problema. Por lo tanto, tenemos una televisión que desde luego no está politizada y no tiene un problema de democracia interno. Vuelvo a repetir, dicho eso, hay que ir avanzando y en las medidas concretas, posiblemente, cuando hablemos de medidas concretas, posiblemente estemos en la misma dirección, porque se ha comentado que el modelo es en la línea de la ley que nosotros planteamos en la época de Zapatero, estaremos absolutamente de acuerdo. Yo además creo que estamos cumpliendo un poco los tiempos que nos habíamos marcado. Sí que, bueno, no me he referido a la ley Zapatero, yo me he referido a una época muy concreta, no me he referido a una ley, sino que me he referido a una época concreta a los informativos, a Fran Llorente, pero no me estaba refiriendo a una ley, sino a un modelo profesional que consideramos que era positivo. En todo caso, nada, pues recibiremos vuestro texto. Lo que sí que me queda un poco la preocupación, creo que es compartida, es no solo con esta medida, sino que sí que vamos avanzando en lo que en alguna manera, creo que habéis llamado en algún momento la música, pero nos queda la duda de si la letra, porque claro, esto no es solo cosa de la música, es cuestión de la música y la letra, porque si no vamos a ir un poco desacompasados. Entonces,
a la hora de bajar a tierra y concretar todos los acuerdos que en los que creo que podemos ir avanzando, si realmente ese acuerdo se va a plasmar o no. Entonces, hemos ido acumulando una serie de... hemos ido intercambiando un supuesto compromiso, pero claro, nos falta el concretarlo en textos. Entonces, creo que eso es un poco lo que... la prueba de fuego de... Yo creo que va a haber un intercambio de documentos con textos para que los podamos concretar y decir si se admiten, se firman o no. Entonces sería importante... Sí que entiendo que ha habido 4 o 5 temas que prácticamente falta de pasarlos, pero ha habido un acuerdo ya que completo, puede haber alguna coma o tal, y en otros 5 más o menos que sí que hay que... Pero en todo nos podemos poner, pues mañana tenemos lo de la mesa, pues bueno, podemos poner, no lo sé, pensarlo hasta mañana y vemos a ver... ¿Qué corto tiempo nos damos? Sí, nosotros seguramente esta noche, mañana a primera hora, os podremos mandar por lo menos 3 o 4 temas seguro, los primeros seguro. Nosotros también, una cuestión ya de metodología. Mañana hemos quedado para hablar del tema de la mesa de las Cortes. El otro día os propusimos que si era necesario trabajar el sábado y el domingo, que por nuestra parte no haya ningún problema para poderlo hacer. Entonces, si os parece, con lo que hemos recogido hoy, trabajamos, en vez de mandarnos solo 2 o 3 puntos y demás, nos mandamos los 10 puntos, lo que consideréis vosotros y nosotros, y si queréis mañana, concretamos y el sábado o el domingo nos reunimos y trabajamos sobre los respectivos documentos. Nosotros, bueno, también como se comentó en la primera reunión de metodología, nosotros tenemos que pasarlo por un sistema interno de participación y de refrendo. Entonces, bueno, lo único que... Entonces, si queréis, podemos intentar, pero va a llevar más tiempo que este sábado y domingo. Eso lo tenemos clarísimo porque hay que consultar a distintos... Entonces, va a ser cosa del sábado y el domingo. El sábado, además, entiendo que es un día complicado por el tema de la constitución de los ayuntamientos, pero como queráis, eso si queréis lo concretamos ahora. Pues mañana, si eso lo concretamos, sí. Si queréis, ¿vale? Sí. Lo habláis vosotros con... Vale, únicamente, creo que Erika quería comentar una cuestión puntual. Yo quería comentar solamente un poco a modo de conclusión y de reflexión, como ya se ha presentado el decálogo, ¿no? Decir que son medidas de emergencia social de sentido común y que además con ellas lo que queremos es desarrollar políticas desde luego que solucionen los problemas de la gente. Entonces, yo de verdad me ha quedado un poquito no muy claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que no podemos de verdad encontrarnos con trabas administrativas en el caso, por ejemplo, de decir que es un derecho fundamental que todos los niños y niñas de Aragón coman pues lo que estamos hablando, tengan una comida al día a través de las becas de comedor, porque yo creo que son verdaderamente fórmulas de verdadero de un cambio real y que deben estar destinadas a que el gobierno que tenga la formación que tenga posibilidad de gobernar las lleven a cabo y sean efectivas. Entonces, de verdad que yo creo que esa reflexión tiene que quedar y que se haga patente que no por trabas administrativas se van a dejar de llevar a cabo soluciones. Bueno, yo creía que había quedado claro. Sí, a las becas de comedor. Sí, Maite, sí, pero no me ha quedado claro. Has dicho que había unos procedimientos, a lo mejor. A partir de septiembre era tarde. No. Sí, yo he dicho que había dos, en vuestra propuesta inicial, que había dos cosas. Una, ampliar el requisito de acceso a las becas, que vosotros decís 2 veces el IPREM, que son 14.000 y pico, y nosotros hemos dicho 16.000 euros. Y la segunda, que era empezar en verano. Y lo único que he dicho es que para empezar en verano tienen que estar los comedores escolares en verano, abiertos, para dar esa beca al comedor escolar. Eso es lo que he dicho. Por lo tanto, eso es lo que hemos dicho. También has hablado de la orden de becas para el próximo curso. Claro, que ya está. Y que tiene otros requisitos, entonces tendremos que hacer otra convocatoria, sí. Y se pueden hacer modificaciones presupuestarias para que no haya ninguna traba administrativa. Eso es lo que queremos poner encima de la mesa, vamos. Y que quede muy claro que no va a haber trabas administrativas para solucionar verdaderos problemas de emergencia social como es este. Erika, como es
Pues que ya está, claro. Yo creo que ha quedado muy claro. Que lo llevamos denunciando y apoyando durante muchos años, y que Andalucía y Asturias son un ejemplo. Es decir, que está claro, que tenemos el mismo compromiso, como mínimo el mismo. Vale, pues entonces si queréis, mañana entonces a la misma hora. ¿Ahora que hoy o podéis pues mañana un poquito antes? ¿No? El mismo horario laboral.